La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Justiniano. Muy buenos días, bienvenidos todos, a todos los presentes. Me cabe el honor como sexto semestre, grupo 2, agradecerles por su atención y asimismo pedir su atención para llevar a cabo la presentación de la audiencia de controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar respecto a la guardia y custodia y petición alimenticia. Agradecer al presidente y coordinador de este proyecto. Tengo la satisfacción de presentar al licenciado Gerardo Roque Ignacio, impartidor de la materia proceso civil, para lo cual les pido un fuerte aplauso. Es para nosotros una gran satisfacción dirigirnos a todos ustedes en nuestra institución Centros Universitarios Horacio Zúñiga y doy pauta al inicio de la misma. Gracias. Buenos días. Buenos días. Vengo a interponer esta demanda. Deben entregar una demanda. Ok, gracias. Yo se la voy a entregar al juez para que realice el acuerdo. Gracias. De nada. Hola, buenas tardes, señor juez. Buenas tardes. Le vengo a entregar esta demanda. Ok. Y espero su llamada. Sí, secretario. Señor secretario, ¿puede venir, por favor? Sigamos, señor juez. Y le hago la entrega del traslado para que usted lo ponga a disposición de la notificadora para que esta vaya a emplazar al demandado. Ok, señor. Ya está acordado. Buenos días. Buenos días. Soy la notificadora Serena Tuñón Iglesias, vengo de parte del juzgado familiar primero de Lerma de Villada. ¿Tendrá alguna identificación con esta sentencia? Sí, permítame. Vengo a hacerle de conocimiento que tiene una demanda entablada en su contra, por lo que le hago entrega del instructivo y tiene un plazo de 9 días para contestarla acompañada de un abogado. Ok, muchas gracias. Eso sería todo, ¿verdad? Sí. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días, señor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vengo a dar contestación a la presente demanda entablada en contra de mi cliente, el señor Félix Anderson Torres Esquivel. Ok, gracias. Yo se la haré entrega al señor juez para que esté al tanto. Sería todo por el momento, nada más esténse al pendiente para la contestación. Ok, sí. Gracias. Gracias. Hola, buenos días, señor juez. Buenos días. Voy a hacer la entrega de la contestación a demanda del expediente 103-2018. Ok. ¿Tiene todos los documentos necesarios? Todos los documentos. Entonces, pegarán los estados que se llevará a cabo la audiencia inicial el día 22 del mes del año del presente año. Por favor. Ok. Número de expediente. Lo tenemos para el día martes 22 a las 9 de la mañana. ¿Tiene algún inconveniente? Ninguno. Okay.
Sigue tú. Buenos días. A ver, aquí está el número de expediente, sí está. Okay. La audiencia es para el día 22 de mayo del 2018 a las 9 horas. No debe de haber ningún problema. Nos vemos puntuales a esta hora. Está bien, sí. Eso sería todo. Gracias. Siendo las 7 horas con 50 minutos del día 22 de mayo del presente año, en este juzgado de lo familiar con residencia en Toluca, Estado de México, para que tenga verificativo nuestra presente audiencia, se encuentra señalada en el artículo 5.50 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México sobre el estado civil de las personas y de derecho familiar respecto a la guardia y custodia y pensión alimenticia del menor Ricardo Torres Becerril, iniciado por la parte actora la ciudadana Tania Becerril Arriaga y por la otra parte el demandado, el ciudadano Félix Anderson Torres Esquivel. Esta audiencia inicial la llevará a cabo el maestro en proceso civil Gustavo Tomás Trinidad. Se les hace mención que se debe guardar el orden y el respeto. Asimismo, les informo que queda prohibido el uso de cámaras de video, de grabación de audio y teléfonos celulares dentro de este recinto judicial. Señor juez, le hago constar que se cuenta con la presencia de la parte actora, la ciudadana Tania Becerril Arriaga, quien se identifica con su credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral, asistida de su abogada, la licenciada en Derecho Claudia Itzel Peralta, quien se identifica con su cédula profesional, expedida por la Dirección General de Profesiones. Asimismo, se encuentra presente la parte demandada, el ciudadano Félix Anderson Torres Esquivel, quien se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, asistida de su abogada, la licenciada en Derecho, Alma Yanelli Regino Sevilla, quien se identifica con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones. También se cuenta con la presencia del Ministerio Público, quien se encargará de velar por los intereses del menor, el licenciado en Derecho Jaime Becerril Martínez. Les hago de su conocimiento que si alguna de las partes desea hacer uso de la voz, por favor solicitarlo ante el juez de una manera ordenada y respetuosa. Asimismo, les informo que esta audiencia será videograbada en el disco con número 2804. Es cuanto, señoría. Se declara abierta la presente audiencia y en estos momentos, en términos del artículo 5.29 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, procederé a tomar protesta de ley correspondiente. Les hago desconocimiento que estamos en una audiencia de carácter judicial y toda declaración que hagas será de carácter judicial. En el acto deberá conducirse con verdad, en caso contrario será tomado como falsedad de declaración y en este caso se les aplicará las penas previstas por el artículo 154 y 156 del Código Penal del Estado de México, las cuales consisten de 3 a 6 años de prisión y de 50 mil días multa. A lo cual le pregunto a la parte actora y parte demandada, ¿protesta declararse y conducirse con verdad en todo momento del juicio? Y pueden tomar asiento, por favor. Dicho lo anterior, debo constar que las personas aquí presentes tienen la capacidad para presentar el presente juicio. Y en términos del artículo 5.50, fracción primera, adjunto al artículo 5.52 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, daremos paso a la primera fase de esta audiencia inicial. En cuanto a su escrito de demanda, en el apartado de prestaciones de la parte actora establece guardia y custodia provisional y en su momento definitiva, así como alimentos provisionales y en su momento definitivos, y que los gastos y costas corran a cargo del señor Félix Anderson. En cuanto a la contestación de demanda, establece guardia y custodia provisional y en su momento definitiva, así como alimentos provisionales y en su momento definitivos, y que los gastos y costas corran a cargo de la señora Tania. ¿Tiene alguna manifestación al respecto de la litis? Agente del Ministerio Público, ¿tiene alguna manifestación que hacer al respecto? No, su señoría, y toda vez que estoy aquí para velar por los intereses del menor. Dicho lo anterior, damos por concluida la presente fase en que nos encontramos y en términos del artículo 5.50, fracción segunda del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, pasaremos a la fase conciliatoria. Dada la situación en que nos encontramos y velando siempre por el interés superior del menor, ya que es el que está en juego, yo como juzgador los exhorto a ambas partes a que lleguen a un convenio. Todavía es que tengo que el deber de decirles que este juzgador tiene que decidir sobre su menor hijo.
por lo que ustedes quieren llegar a un acuerdo en este momento, o si lo desean hacer como lo establece en el artículo 5.6 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, les damos desconocimiento que en cualquier momento y hasta antes de que yo dicte sentencia, ustedes pueden llegar a un convenio, siempre tratando de velar por el interés superior de su menor. También en este edificio, en la planta baja, se encuentra el Centro de Conciliación y Mediación, donde hay diversos psicólogos expertos y capacitados para tratar con problemas familiares. En este momento me dirigiría a usted, señora Tania Becerril, a efecto de solicitarle que, si es de su agrado llegar a un acuerdo, me lo haga saber en este momento, por favor. Señor Félix, ya no le pregunto a usted, toda vez que para llegar a un convenio ambas partes deben estar de acuerdo. Damos por concluida la presente fase conciliatoria y pasamos a la fase de depuración procesal. Toda vez que la contestación de demanda no hay excepciones procesales, por lo tanto damos por concluida la presente fase. Y continuamos con la fase de admisión y preparación de pruebas. Respecto a las pruebas ofrecidas por la parte actora, a la que es a la confesional marcada como número 1 en su escrito de demanda a cargo del señor Félix Anderson Torres, que se admiten desde este momento, señor, le hago el conocimiento que debe de presentarse el día y hora que se llevará a cabo la audiencia principal. Apercibido de no asistir, se declarará presuntamente confeso. Por lo que hace a las testimoniales, se admiten y quedan citadas las personas que desahogarán las mismas el día y hora de la audiencia principal. Apercibido de no presentarse, precluye su derecho. En cuanto hace a las documentales, es una copia certificada del acta de nacimiento del menor, se admite y se desahoga por su propia naturaleza. Respecto a las pruebas ofrecidas por la parte demandada, lo que es a la confesional marcado como número 1 en su escrito de demanda, que es a cargo de la señora Tania Becerril Arriaga, que se admite y desde este momento, señora, le hago el conocimiento que debe de presentarse el día y hora que se llevará a cabo la audiencia principal. Apercibido de no asistir, se declarará presuntamente confeso. Por lo que hace las testimoniales, admiten y quedan citadas las personas que desahogarán las mismas el día y hora de la audiencia principal. Apercibido de no presentarse, precluye su derecho. Por lo que hace la pericial a cargo del doctor Mario Alberto Morales Benítez, perito en toxicología, queda admitida y citada la persona que dará dictamen correspondiente el día y hora de la audiencia principal. En cuanto hace las documentales, es una copia certificada del acta de nacimiento del menor, se admite y se desahoga por su propia naturaleza. En cuanto a las pruebas periciales, se decreta atendido el interés superior del menor Ricardo Torres Becerril en términos del artículo 5.8, 5.16, 5.43, todos estos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se ordena la preparación pericial en materia de psicología y trabajo social a cargo de los peritos que designe este juzgado y se deberá hacer la llamada correspondiente a los mismos. La pericial en materia de psicología versa sobre el examen psicológico del señor Félix Anderson Torres y la señora Tania Becerril y del menor Ricardo Torres Becerril, y sobre lo que el perito crea conveniente para el desahogo de la misma. Las periciales en materia de trabajo social versan sobre un estudio socioeconómico, condiciones de vivienda de cada una de las partes y lo que el perito crea conveniente para el dictamen correspondiente. De igual manera deberá comparecer el menor ante este juzgado. ¿Tiene alguna manifestación de las partes? ¿Abogada de la parte actora? ¿Abogada de la parte demandada? Entonces damos por concluida la presente fase y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.50, fracción quinta, pasamos a la revisión de medidas provisionales. En cuanto a las medidas provisionales, se decreta guardia y custodia a favor de la señora Tania Becerril, de la hoy actora, una vez presentado su escrita de demanda, así como se dictarán visitas y convivencias los días sábados de 8 de la mañana y concluirán los días domingos a las 18 horas a favor del señor Félix Anderson Torres. Sin embargo, desde este momento se decreta una pensión a favor del menor que será a cargo del señor Félix Anderson Torres, que consiste en una unidad de medida y económica y actualización en el lugar en que nos encontramos. ¿Tiene alguna manifestación que hacer al respecto? Gracias. Hago desde su conocimiento que se haga una modificación al presente escrito toda vez que el menor se encuentra actualmente viviendo en el domicilio de mi cliente, ubicado en calle Ramal número 20, San Mateo, San Mateo. Es cuando su señoría. ¿Alguna manifestación o de la parte actora? No, señor. Entonces, cuando las medidas provisionales se decreta guardia y custodia, en este caso a cargo del señor Félix Anderson Torres, y las visitas y convivencias
será de día de sábados a las 8 de la mañana y concluirá los días domingos a las 18 horas a favor de la señora Tania Becerril. De igual manera, se decreta una pensión a favor del menor y será a cargo de la señora Tania, que consiste en una unidad de medida y económica y actualización en el lugar en que nos encontramos. ¿Agente del Ministerio Público tiene alguna manifestación que hacer al respecto sobre las medidas provisionales? No, su señoría. Una vez concluida la fase que nos preocupa, asimismo queda precluido cualquier derecho que se pudiera hacer valer en esta primera audiencia en que nos encontramos. Para que tenga verificativo la audiencia principal, señala el link para el día 30 del mes de mayo del año 2018 a las 9 horas. ¿Alguna manifestación que hacer al respecto? ¿Alguna de la protectora? Que conforme al artículo 5.23 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, solicito tanto a usted, señoría, la copia de acta mínima, así como el audio y video de la presente audiencia. Abogada de la protectora, tiene una manifestación. De acuerdo al artículo 5.9 y 5.10 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, solicito copia del acta mínima, así mismo audio y video de la presente audiencia. ¿Se tienen por hechas sus manifestaciones? Y se les otorgará copia del acta mínima que se levante de la presente audiencia, así como el audio y video. Siendo las 8 horas del día 22 de mayo del año en curso, queda por concluida la presente audiencia principal. Procede a entregar credenciales. Eso sería todo de la primera audiencia. Gracias. Bienvenidos. Se les ha realizado la llamada correspondiente para que protesten el cargo que se les ha conferido. En este cargo deberán desempeñarse con prontitud y bajo los principios de objetividad y probidad y profesionalismo, a lo cual solicito que se individualice. Mi nombre es Luis Mario Fuentes Cervantes, soy trabajador social, bueno, soy licenciado en trabajo social, llevo 5 años ejerciendo mi carrera, con cédula profesional 13-0016 y vengo a protestar el cargo que se me ha conferido. Buenas tardes, soy Araceli Montesioca Cortés, perita en psicología, con 5 años de experiencia y número de cédula profesional 258536. Vengo a protestar el cargo que se me ha conferido. Dicho lo anterior, entonces deberán presentarse el día 30 de mayo del 2018 a las 9 horas en el primer juzgado de lo familiar y de Lerma de Viada para que realicen su dictamen correspondiente que se les ha conferido y han protestado. Gracias, señor juez. Gracias, señor. Nos ponemos de pie, por favor. Siendo las 9 de la mañana del día 30 de mayo del año en curso, en este juzgado de lo familiar con residencia en Toluca, Estado de México, y para que tenga verificativo nuestra presente audiencia principal, se encuentra señalada en el artículo 5.50 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en auto del expediente con número 103/2018 de juicio sobre controversia familiar sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar respecto a la guardia y custodia y pensión alimenticia del menor Ricardo Torres Becerril, iniciado por la parte actual, la ciudadana Tania Becerril Arriaga, y por la otra parte el demandado Félix Anderson Torres Esquivel. Esta audiencia inicial la llevará a cabo el maestro proceso civil Gustavo Tomás Trinidad. Se hace mención que se debe guardar el orden y el respeto. Asimismo, también se les informa que queda prohibido el uso de cámaras de video y grabaciones de audio, asimismo los teléfonos celulares dentro de este recinto judicial. Señor juez, se hace constar que se cuenta con la presencia de la parte actora, la ciudadana Tania Becerril Arriaga, quien se identifica con credencial para votar, asistida de su abogada, la licenciada en Derecho Claudia Itzel Peralta Alba, quien se identifica con cédula profesional. Se cuenta presente en la parte demandada el ciudadano Félix Anderson Torres Esquivel, quien se identifica con su credencial para votar, asistida de su
abogada, la licenciada en Derecho Alma Yanely Regino Sevilla, quien se identifica con su cédula profesional. También contamos con la presencia del Ministerio Público, el licenciado en Derecho Jaime Becerril Martínez, quien se encargará de velar por los intereses del menor. También contamos con la presencia del perito en psicología, la licenciada Araceli Montes de Oca Cortés, quien se identifica con su credencial, con su cédula profesional. El trabajador social, el licenciado en Derecho Luis Mario Armenta Cervantes, quien se identifica con su cédula profesional. El perito en medicina y toxicología, el doctor Mario Alberto Morales Benítez, quien se identifica con su cédula profesional. La parte actoral presenta como testigos a los ciudadanos Marco Antonio Esquivel Díaz y a la ciudadana Ángeles Gutiérrez Rojas, quien se identifica con su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral. Asimismo, la parte demandada presenta como testigos a los ciudadanos Pedro Lara Estrada y a Javier Rubén Núñez Díaz, quien se identifica con su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral. Les hago de su conocimiento que si alguna de las partes desea hacer uso de la voz, por favor solicitarlo ante el juez de una manera ordenada y respetuosa. Asimismo, les informo que esta audiencia será videograbada en el disco con número 2804, diagonal 2. Es cuanto, su señoría. Muy bien, se declara abierta la presente audiencia y en estos momentos, en términos del artículo 5.29 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, procederé a tomar protesta de ley correspondiente. Les hago desconocimiento que estamos en una audiencia de carácter judicial y toda declaración que hagan será de carácter judicial. En el acto deberá conducirse con verdad y en caso contrario será tomado como falsedad de declaraciones y se les aplicará las penas previstas por el artículo 154 y 156 del Código Penal del Estado de México, las cuales consisten de 3 a 6 años de prisión y de 50.000 días multa. Por lo cual le pregunto a la parte actual, a la parte demandada, peritos y testigos aquí presentes, ¿protestan declararse y conducirse con verdad en todo momento del juicio? Sí, protestamos. Dicho lo anterior, hago constar que las personas aquí presentes tienen la capacidad para presentar el presente juicio. Solicito salgan a los testigos y peritos, por favor, de esta sala y solo se queden las peritos en psicología. Pueden tomar asiento. De acuerdo a lo establecido en el artículo 5.61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, daremos paso al paso de desahogo de pruebas, en este caso en materia de pericial y trabajo social. Licenciada Araceli Montes de Oca, proceda a desarrollar su dictamen correspondiente. En este momento tiene uso de la voz. De acuerdo a los estudios realizados a la señora Tania Becerril Arriaga y al señor Félix Anderson Torres Esquivel, basándonos en las teorías Smith-Freud y Edren, siendo estas las teorías más certeras y eficientes en materia psicológica y acorde al estudio personal y detección de violencia familiar, así como violencia doméstica, dichos estudios realizados arrojaron en las cuales la señora Tania Becerril Martínez se detectó que es una persona dependiente de estupefacientes con alto nivel y arrojados, que son estudios correspondientes a las pruebas, así como a lograr verificar que ha sido una persona víctima de violencia familiar. Y por otro lado, los estudios realizados al señor Félix Anderson Torres se detectó y se verificó que es una persona severamente violenta, constada y aprobada por dichos documentos. De igual manera, los estudios arrojaron que es una persona dependiente de bebidas embriagantes, así como un ebrio consuetudinario. Finalmente se realizaron los estudios correspondientes al menor, basándonos en la teoría PT, la cual, por medio de interpretación de dibujos de dicha prueba, en la cual se estudió y se verificó el plan gráfico, el plano estructural y el plano psicoanalítico, posterior a ella se detectó el aislamiento que el niño tiene hacia la sociedad y aprobada la inseguridad que tiene hacia la sociedad y con su familia, debido a que ha crecido en un ambiente de violencia. Sugiriendo a las partes y al menor que sigan un tratamiento psicológico correspondiente para la pronta rehabilitación y para que el menor pueda crecer en un ambiente más óptimo y sano para todos.
Es todo, su señoría. Muy bien, abogada de la parte de actora, ¿quiere hacerle algunas preguntas al perito? Sí, señor. Adelante. ¿Podría decirme usted si considera al Félix Sánchez Contreras Esquivel una persona apta para obtener la guardia que usted era, ¿no? No, debido a que se detectó, como ya lo había mencionado, que es una persona violenta y... no es una persona activa. Ahora dígame usted si también considera buena persona para que la madre obtenga la guardia y custodia de su hermano. No, tampoco es una persona óptima debido a que ella consume estupefacientes y se pudo detectar en la prueba que el menor ha visto que la madre consume este tipo de drogas, aunque él no sepa con certeza lo que la madre está consumiendo. ¿Es cuándo, señor? Abogada de la parte demandada, ¿quiere hacerle algunas preguntas al perito? No, señor. Y muy bien, se tomará en cuenta su dictamen al momento de dictar sentencia. ¿Puede abandonar esta sala, por favor? Gracias. Entregaré la prueba por favor. Solicito pase al licenciado Luis Mario Hernández Cervantes, perito en trabajo social, por favor, designado por este tribunal. Buenos días. Buenos días. Licenciado Luis Mario, procede a desarrollar su dictamen y conclusiones correspondientes. Tiene el uso de la voz. Gracias, señoría. Siendo efectivas las visitas a ambas casas, primero podemos analizar que la casa del señor Félix al ingresar se cuenta con vidrios rotos en la entrada, vasos de vino vacías dentro de ella y su vivienda se encuentra en un estado crítico, por lo cual se le sugiere reparaciones al instante. No es apta para que el menor viva con él. Haciendo por otra parte de la casa de la vivienda de la señora Tania, podemos encontrar que al alcance del menor se encuentran farmacéuticos y algunos estupefacientes, lo cual no es recomendable para un menor. Asimismo, dentro de la vivienda se encuentra no es apta tampoco para el menor, ya que en la vivienda se encuentran algunos detrimentos, pero no tan graves como la casa del señor Félix. Abogado de la parte actual, ¿quiere hacerle algunas preguntas al respecto? Sí, señoría. Dígame usted, licenciado Luis Mario Mata Cervantes, que de acuerdo con su estudio socioeconómico, si es cierto como es que el señor Félix Anderson no es una persona apta para obtener la guardia y custodia, puesto que tiene unas horas largas de trabajo. Así es, efectivamente el señor Félix por locura no se encuentra en su domicilio. Ok, diga si es cierto como lo es que en base de la vivienda que en la que está el señor no es una vivienda decorosa ni moral para el buen desarrollo del menor. Como ya lo había dicho anteriormente, no es una vivienda decorosa para el menor. Es cuánto. Abogada de la parte demandada, ¿quiere hacerle algunas preguntas al perito? Sí, señor. Adelante. Señor Luis Mario, ¿me podría dar los horarios de la señora Tania Becerrita Vega? Claro que sí. Ella tiene una jornada diurna de 7 de la mañana a 2 de la tarde, por lo cual ella pasa a recoger al menor a la escuela. Económicamente, el señor Félix Anderson Torres Esquivel es apto para solventar las necesidades del menor Ricardo Torres Becerré. Efectivamente, sí es apto para sostener una economía. Económicamente, la señora Tania Becerré Larrea es apta para solventar las necesidades del menor. No en su totalidad. ¿Considera usted un ambiente sano para el menor vivir con la señora Tania Becerré Larrea? No por los farmacéuticos y estupefacientes que se encuentran a la mano. ¿Es cuánto, su señoría? Muy bien, se tomará en cuenta su dictamen en el momento de dictar sentencia. ¿Puede abandonar esta sala, por favor? Dicho lo anterior, pasamos al desahogo de la prueba confesional en términos del artículo 1.272 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Señor secretario, ¿puede hacer llegar el pliego de posiciones de la parte actor? Como podrán ver, está en un sobre cerrado y no ha sido violentado. En este momento abriré el sobre y calificaré las preguntas.
Y todas las preguntas son procedentes y presentadas por la parte del doctor. Y señor Félix, le haré algunas preguntas, usted me deberá contestar con verdad. Gracias. ¿Se considera usted una persona apta para el cuidado de su hijo Ricardo? Sí, sí me considero una persona apta para el cuidado de mi hijo. ¿Tiene problemas para controlar su personalidad agresiva? Ninguna. ¿Se considera, se sometería a una terapia psicológica? Claro. Su abogada quiere hacerle algunas preguntas al... No, su señoría. Entonces damos por concluida la fase confesional y pasamos al estado de la prueba testimonial. Solicito a pasar al señor Marco Antonio Esquivel Díaz, por favor. Señor Marco, le harán algunas preguntas y usted deberá contestar con verdad toda vez que se le tomó protesta de ley. Parte de la proceda a preguntar, por favor. Ciudadano Marco Antonio, diga si es cierto, como lo es que usted considera, señor Félix Anderson Torres Esquivel, que es una persona con carácter conflictivo. Sí, sí, sí lo es. Ciudadano Marco Antonio, diga si es cierto, como lo es, que en días anteriores se ha dado cuenta que el señor es agresivo con el menor Ricardo. Sí, me percato que el señor Félix es una persona muy conflictiva. De hecho, me percato diario que regreso del trabajo, que llega a su hogar y el niño siempre lo espera con susto porque ya tiene miedo del papá. ¿Es cuánto, señor? Abogada de la parte demandada, ¿quiere hacerle algunas preguntas al testigo? Sí, su señoría. Adelante. Diga usted si es cierto, como lo es, que la señora Tania Becerrera Vega consume estupefacientes. No, nunca. Diga usted si es cierto, como lo es, que el señor Félix Anderson Torres Esquivel es una persona apta para el cuidado del menor. No, no lo es. ¿Considera usted apta a la señora Tania Becerrera para cuidar del menor? Sí. Diga usted si es cierto, como lo es, que la señora Tania Becerrera Vega acudía a fiestas con la misma. No, nunca la vi. Diga usted, por último, la razón de su dicho. Pues me percato que la convivencia con la señora era buena, ya que a su vez la solía ver que se salía a pasar con el niño, pero a su vez que también era... O sea, era feliz el niño, pero no. ¿Es cuánto, su señoría? Muy bien, puede salir de esta sala, por favor. Solicito que pase la señora Ángeles Gutiérrez Rojas, testigo de la parte actora. Señor Ángeles, le harán algunas preguntas y usted deberá contestar con verdad. Parte de la posada a preguntar, por favor. Ciudadana Ángeles Gutiérrez Rojas, ¿usted vio el agresivo que tuvo el señor Félix con el menor el día de los hechos? Sí, sí lo vi. ¿Considera usted a la señora Tania Becerrera Vega una persona apta y capaz para que tenga la guardia y custodia del menor? El día de los hechos, ¿cuánto tiempo estuvo observando la agresión que tuvo el señor Félix hasta con el menor? La mayor parte del tiempo para dar cuenta de la agresión. ¿Considera usted al señor Félix una persona apta para que tenga el cuidado del menor y la guardia de custodia? No, no lo considero. ¿Es cuánto, señor? Muy bien, abogada de parte demandada, ¿quiere hacerle algunas preguntas? Sí, señoría. Adelante. Diga usted si es cierto como lo es que la señora Tania Becerrera Vega consume estupefacientes. No me consta. Diga usted si es cierto como lo es, que considera apta a la señora Tania Becerrera Vega para cuidar del menor. Sí, sí, le considera apta. Diga usted si es cierto como lo es, que usted trabaja de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Sí, sí, trabajo esa. Entonces, ¿me puede decir la razón de su dicho? Sí, claro. Pues, yo vivo en el domicilio, coincidente al lado de mis vecinos que se encuentran aquí presentes. He vivido 15 años y pues en los fines de semana que he tenido la oportunidad de estar ahí todo el tiempo, me he dado cuenta que el señor Melissa Anderson es un poco agresivo hacia el menor y hacia su esposa, y que la señora siempre mantiene una conducta muy apta para el cuidado del niño. ¿Sería todo, abogado? Sí, es cuanto.
Muy bien, puede abandonar esta sala, por favor. Una vez concluida la fase del desahogo de la prueba testimonial, pasamos al desahogo de la prueba confesional. En términos del artículo 1.227 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, señor secretario, ¿puede hacer llegar el pliego de posiciones de la parte demandada? Como podrán ver, está en un sobre cerrado. En este momento calificaré el contenido. Son procedentes todas las preguntas, excepto con la numeral número 7, número 8 y número 9. Señora Daniela Becerril, le haré algunas preguntas. Usted deberá contestar con verdad, por favor. Diga usted si es cierto como lo es que consume estupefacientes. No, no es cierto. Diga usted si se sometería a una prueba toxicológica. Sí. ¿Usted estuvo en una relación de uno... de un año a seis meses durante el concubinato? Sí. ¿Diga usted si es cierto como lo es que el señor Félix Anderson Torres le da una vida económicamente estable? No, nunca me solventó para los gastos de la vida. ¿Diga usted si tiene manera de acreditarlo? Sí, cuando los recibos de pago, cuando ¿se considera una persona apta para tener bajo su custodia el menor? Sí, lo consideraba. Muy bien. Ahora la parte actual, ¿quiere hacerle algunas preguntas a la señora Natalia? Sí, señor. Adelante. Señora Natalia Becerril Arrega, ¿se considera usted una persona excelente y una excelente madre para el cuidado de su hijo? Sí, lo consideraba. ¿Se sometería usted una persona a una terapia para que obtenga la guardia y custodia de su menor? Sí. Diga si es cierto como lo es que solo quiere lo mejor para su hijo, por ello está aquí para arreglar su bienestar. Sí. Diga si es cierto como lo es que el señor Félix Anderson, en el tiempo en el que estuvo viviendo, no aportaba la economía suficiente para la manutención de ambos. Sí. ¿Es cuánto? Muy bien, damos por concluida la fase confesional y solicito, en este caso, al doctor Mario Alberto Morales Benítez, perito en toxicología, designado por la parte demandada. Doctor Mario Alberto Morales Benítez, procede a desarrollar sus conclusiones y dictamen correspondiente. Tiene uso de voz. Claro que sí, su señoría. Buenos días. Buenos días a los presentes. En virtud por el cual hago del conocimiento, su señoría, sobre el estado de salud, así como del estado toxicológico, en el cual se realizó una muestra de procedimiento y manipulación para la obtención de los resultados a la ciudadana Tania Becerril Arriaga, en el cual los resultados fueron los siguientes. El nivel de alcohol en la sangre mostrado fue en un intervalo de 4.5 grados, de un aproximado de 4 a 5 días después de la ingesta. En la sangre se encontraban unos aproximados de 6 gramos del alcaloide llamado alcalina, que es positivo para la cocaína, en un aproximado de 7 a 8 días después de la ingesta. Asimismo, se pudo recabar plaquetas de nicotina y de tabaco en pequeñas porciones en un intervalo intencional sobre las muestras recabadas. Esto me hace suponer que es una ligera adicción al tabaco en diferentes presentaciones. Asimismo, recabo que el diagnóstico es la dependencia a la nicotina, la dependencia asimismo en pequeñas porciones a la cocaína y una ligera dependencia al alcohol. Esto puede decir que es el abuso moderado o interdicción intencional de las sustancias antes mencionadas que conlleva o puede conllevar un deterioro en la salud de un aproximado a 3 a 4 meses. Y asimismo, su señoría, recomiendo a la ciudadana Tania Becerril Arriaga que se ponga la orientación psicológica y asimismo otras terapias conductuales, así como la modificación de las terapias seguido por la evaluación continua a largo plazo y para evitar una posible recaída.
Ahora, ¿cuánto queda? ¿Quieres hacer algunas preguntas, perito? Perito María Alberto, ¿en qué consiste la prueba toxicológica? Ok, la prueba toxicológica consiste en examinar la sangre, orina o saliva en pequeñas porciones para determinar las presencias de drogas u otras sustancias químicas que puedan ser potenciales o mortales para desarrollar el comportamiento dañino o extraño en la persona que se le realiza. ¿Cuál es la estrategia experimental que usó para realizar su dictamen? La estrategia experimental se llamó el método de tamizaje, que se realiza en un periodo específico, la cual analiza las muestras y recaba las sustancias que arroja, y ya que están presentes en la sangre de un aproximado de 1 a 2 semanas, y esto arroja resultados bastante congruentes, licenciado. ¿Cuáles son los métodos de laboratorio, técnicas o técnica que usó para realizar la prueba? Ah, ok. La metodología que se utiliza es el método de decantación, el cual emplea la separación de algunos sólidos, de algunos líquidos no miscibles, haciendo la filtración, y ya que el sólido que queda abajo en la parte posterior, se le aplica el sistema llamado de cromatografía, que es la separación química molecular de la mezcla resultante, dando moléculas de los alcaloides vegetales en un estado de pureza alto. ¿Es cuánto, señor? Muy bien, abogada, la parte demandada, ¿quieres tener algunas preguntas? Adelante. De acuerdo a su estudio, ¿considera usted a la señora Tania Becerril Arriaga una persona apta para cuidar del menor? En cuestión de mis estudios, yo la considero que no es apta para mantener la guardia y custodia, ya que se considera una persona potencialmente a un grado de adicción a unas sustancias ilegales. ¿Considera usted que en el tiempo de terapia de la señora Tania Becerril Arriaga, el menor puede quedar a cargo del señor Félix Torres? Sí, lo considero. ¿Es cuánto, su señoría? Muy bien, se tomará en cuenta su dictamen. ¿Puedes salir de esta sala, por favor? Solicito que pase el señor Pedro Lara Estrada, que es testigo de la parte demandada. Buenos días. Señor Pedro, le haré algunas preguntas y usted deberá contestar con verdad. Ahora la parte demandada, procede a preguntar. Diga usted si es cierto, como lo es, que el señor Félix Torres Anderson Esquivel es un buen padre. Así es. Diga usted si es cierto, como lo es, que la señora Tania Becerril Arriaga consume estupefacientes. Sí. Diga usted si es cierto, como lo es, que el niño Ricardo Torres Becerril se siente seguro con su papá. Así es. Diga usted si es cierto, como lo es, que el señor Félix es una persona apta para cuidar del menor. Lo considero. Diga usted la razón de su dicho. Pues soy vecino de Félix, abriendo una tienda propia, igual en el mismo domicilio. Me he percatado que Félix va a menudo, consciente al menor Ricardo. De la pregunta que me mencionó sobre la señorita Tania, me he dado cuenta que cuando va ella a comprar, compra cigarros, cervezas de lata, por lo regular. El local lo cierro a las 12 de la noche, ella pasa alrededor de las 2, 3 de la mañana con otra persona que considero no es Félix. ¿Cuál es su señoría? Abogada de la parte actual, ¿quiere hacer algunas preguntas al testigo? Sí, su señor. Adelante. ¿Usted en días anteriores ha visto cómo maltrata el señor Félix Anderson a su menor hijo? No. Usted mencionaba hace un rato que veía a la señora, ¿por qué no sabe que a esas horas pasa? ¿Qué hace despierto usted a las 10 de la mañana? Pues mi ventana está con vista hacia la calle y se oyen ruidos, hasta el ladrido de un perro te puede despertar. Dígame, ¿usted tiene forma de comprobar lo que están acusando aquí a mi ofendida de que usted cree que ella realmente consume superfacientes y de que consume cigarros? Pues no doy tickets en mi tienda, pero pues no sé cuál sería la forma que usted me pida.
una comprobación real. No doy tickets. ¿Es cuánto, señor? Muy bien, sería todo. Y solicito paso al otro testigo, el señor Javier Rubén Núñez. Señor Javier, se le harán algunas preguntas y usted deberá contestar con verdad. Silencio en la sala, por favor. Abogada de la parte demandada, tiene uso de la voz para hacerle las preguntas a su testigo. ¿Conoce usted a la señora Tania Becerrera Herrera? Sí. Diga usted si es cierto como lo es, que usted lleva un año y medio de relación amorosa con la señora Tania Becerrera Herrera. Sí. Diga usted si es cierto como lo es, que la señora iba a fiestas donde consumía alcohol y drogas. ¿Considera usted apta a la señora Tania Becerrera Herrera para ser la menor? No. Diga usted la razón de su dicho. Pues yo mantengo una relación de un año y medio con la señora Tania. La mayor parte de las veces que hemos salido juntos, siempre traemos un niño. Hemos querido tener una relación un poco más seria, pero siempre la actividad de un poco bien. ¿Cuánto se soñó? Abogada, la protectora, ¿quiere hacerle algunas preguntas al testigo? ¿Desde cuándo usted conoce a mi representante? Bueno, yo de conocerlo tengo 2 años, pero mantengo una relación con ella desde hace un año y medio. ¿Considera usted a la señora Tania Becerrera Herrera una buena madre para el señor Ricardo? No. ¿Cuál es el fin de cambio que tiene usted estando aquí si tiene una relación con ella? ¿Cuál es el fin legal que tiene usted estando aquí si mantiene una relación con ella? ¿Es cuánto, señor? Muy bien, puedo abandonar esta sala. Damos por concluida el desahogo de la prueba testimonial. Y solicito salgan las dos partes, parte actual y parte demandada, por favor. Que pase el menor Ricardo Torres de Serena. ¿Con quién te gustaría vivir? A mí con mi mamá, porque mi papá es malo, mi mamá es muy alegre, tiene unos dulces en su bolsa que la pone muy feliz y la lleva a fiestas con sus amigos. ¿Y veías a tu mamá que tomaba algunas pastillas? Solamente los dulces en su bolsa, que la pone muy alegre. ¿Y tu papá no es contigo? Malo. ¿Por qué dices que es solo tu papá? Que me pega y me dice tonterías. ¿Tu mamá es buena o mala contigo? ¿Cómo te trata? Mi mamá es buena. ¿Y con quién eres feliz? ¿Con tu papá o con tu mamá? Con mi mamá. Entonces dices que tu mamá come algunos dulces. ¿Cómo es eso? Mi mamá en la noche se toma unos dulces cuando anda enojada y me pone muy feliz. Muy bien. Puedes salir. ¿Puede pasar la parte actual y parte demandada, por favor?
Una vez concluida la fase de escuchar al menor y en términos del artículo 5.61, fracción tercera del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, cede el uso de la voz a la abogada de la parte actora para que desarrolle sus alegatos que a su derecho corresponda. Gracias, señor. Como bien su señoría se debe evidenciar y se comprueba que el señor Félix Anderson Torres Iguiel es una persona violenta, explosiva, intolerante, sin la capacidad que pueda cuidar al menor Ricardo Torres de Cerrillo. Asimismo, reconoce haberle gritado, golpeado el día de los hechos. Y conforme a la jurisprudencia de materia civil, en instancia del Tribunal Colegio del Circuito, guardia y custodia, de que determinarse, considerarse el interés superior de las niñas y niñas y adolescentes, y conforme a la Convención sobre los Derechos Humanos de los Niños, el derecho de guardia y custodia implica que consiste en que no solamente las pruebas ofrecidas por las partes que pretenden demostrar a la persona adecuada con la capacidad, sino más bien el cuidado del menor. Le ruego a su señoría que ante esta tragedia empatice esta defensa en otorgarle la guardia y custodia a la señora Tania Becerril Arriaga, puesto que ella estará sometida bajo un tratamiento para el cuidado de su menor hijo, así mismo las atenciones correspondientes de su padre que no le daban. Es cuanto. Ahora de la parte demandada tiene uso de voz para que desarrolle sus alegatos que a su derecho corresponde. Gracias, su señoría. De acuerdo al artículo 2.60 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, atiendo solicito que usted atienda de acuerdo a las circunstancias que la guardia y custodia a cargo del señor Félix, toda vez que se comprobó que la señora consume estupefacientes, de acuerdo a los peritos que se presentaron, así mismo como la razón de su dicha del menor. Toda vez que también solicito que la señora se someta a una terapia psicológica, así mismo mi cliente por su parte la tomará. De acuerdo a esto y a las pruebas presentadas, también de acuerdo al señor Javier Rubén, solicito que la guardia y custodia, gracias a sus costos, queden a cargo de la señora, queden a cargo del señor Félix. ¿Cuánto, señor? ¿Alguna última manifestación, Ministerio Público? Así es, su señoría, muchas gracias. Toda vez que las partes desahogaron sus alegatos y promovieron sus pruebas y expusieron las razones de su dicho, solicito a usted, señor juez, que se le dirija a ambos padres la guardia y custodia de ambos, ya que toda vez que no son capaces de cuidar al menor, y se me solicite llevar al menor al centro de desarrollo integral de la familia para el cuidado de para el cuidado provisional, señor juez. ¿Se ve todo? Una vez concluidos los alegatos y en términos del artículo 5.61, fracción cuarta del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, procederé en este momento al dictado de la sentencia. Por lo que una vez presentado el escrito de demanda en la oficina de partes, la señora Tania Becerril Arriaga demanda por vía de controversia familiar a la señora Teresa Rosón Torres Esquivel con las prestaciones de guardia y custodia provisionales en su momento definitivo, alimentos provisionales en su momento definitivo. Se ordenó aplazar al demandado y tuvo un plazo de 9 días para contestar a la misma. Una vez fijada la litis, se fija el día y hora para que tuviera verificativo la audiencia inicial en la cual se mencionó en primer lugar la litis, se propuso llegar a una conciliación, se depuró el proceso, se previnieron y admitieron las pruebas y revisaron las medidas provisionales. En términos del artículo 11, fracción décima quinta, artículos 65, 69, 70, 71 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, este juzgador es competente para conocer el presente asunto. Pasando al estudio de la litis y valorando de forma conjunta las probanzas aportadas por las partes, en términos del artículo 5.1, 5.25, 5.40, 5.43 y 5.44, todos estos del Código de Procedimientos Civiles vigentes del Estado de México, se tiene que la parte actora Tania Becerril Arriaga solicita el sustituto de demanda, guardia y custodia provisional en su momento definitivo, así como alimentos provisionales y en su momento definitivos. Con respecto a las pruebas ofrecidas por ambas partes, así como a las testimoniales periciales, de igual manera, en términos del artículo 5.35 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, escuchamos el menor. Y a petición del Ministerio Público, velando siempre por el interés superior del menor, me percato como juzgador que el señor Félix Anderson Torres no es apto para tener bajo su custodia al menor, toda vez que con respecto a las periciales en materia de psicología, el señor es una persona violenta y depende de bebidas embriagantes.
Así como se refiere con la pericial en materia de trabajo social, no tiene las condiciones de aseo en su vivienda, toda vez que se encuentran vidrios por toda la casa, se encuentran bebidas alcohólicas y no está apta dicha vivienda. Con respecto a las testimoniales, me percato que el señor Félix Anderson Torres es una persona conflictiva, siempre está agrediendo a su familia. Por otra parte, la señora Tania Becerril Arriaga, me percato que de igual manera no es apta para tener bajo su cuidado al menor, aunado a que con respecto a las pruebas periciales de psicología, señala que depende de estupefacientes y es víctima de violencia familiar. En cuanto a la pericial de trabajo social, sus condiciones de vida, se encuentran farmacéuticos que están al alcance de su menor y tampoco es apta para tener al cuidado de su menor en su vivienda. Pasando a la pericial en materia de toxicología, los resultados fueron los siguientes: que tenía un nivel de alcohol en la sangre, así como alcaloides y otros estupefacientes. Y con respecto a las testimoniales ofrecidas de la parte demandada, me percato que escuchando una vez a las testimoniales, usted tenía una relación con otra persona y que llevaba a su menor a fiestas y donde no eran aptos, toda vez que estaban consumiendo usted bebidas embriagantes. Es por ello, y tal como lo establece el artículo 5.3 bis en su fracción octava, artículo 5.16 en su párrafo primero del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México y los artículos 11, 25, 26, 27, 28, 30, 87 y 88, todos estos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, decreto que la guardia y custodia del menor Ricardo Torres Becerril no es para ninguno de sus progenitores. Toda vez que, tal y como lo establece el artículo 5.3, fracción octava, dice que mantener a niñas, niños y adolescentes apartados de los adultos que puedan influir negativamente en su comportamiento o estabilidad emocional cuando así lo determine la autoridad competente. Y una vez, a petición del Ministerio Público, solicita llevarse al menor a la Institución de Desarrollo Integral de la Familia. Esto porque no existe ningún otro parentesco que solicite por el momento la guardia y custodia del menor. Y es por ello que en términos del artículo 5.16, en su párrafo tercero del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, ordeno terapia médica, así como psicológica y social a los progenitores, para que una vez culminados sus terapias y no teniendo algún impedimento que la ley establezca, para que se le otorgue guardia y custodia de su menor, pueda nuevamente solicitarlo ante este tribunal. Se dejan desde este momento sin efecto las medidas provisionales decretadas para ambas partes. Y al no encontrarnos en alguno de los dispuestos del artículo 1.227 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se condena a costa a ninguna de las partes. Dicho lo anterior, ¿tiene alguna manifestación? ¿Abogada de la parte actual? No, señor. ¿Abogada de la parte demandada? No, señoría. Señor secretario, verifique la hora que concluye esta audiencia. Siendo de las 10 de la mañana con 30 minutos del día 22 de mayo del curso, queda por concluida la presente audiencia principal. Por favor, todos de pie para despedir a su señoría. Por su atención y de nueva cuenta, destacar todo el agradecimiento al coordinador de este proyecto, el licenciado Gerardo Roque Ignacio, por la ayuda, constancia, entrega y dedicación, reconociendo que sin nada de esto hubiese podido ser esto posible. Por supuesto, a cada uno de mis compañeros, porque la suma de todos hicieron posible la elaboración del mismo. Tengan ustedes un excelente día y muchísimas gracias.